gracias y con mucho amor. Así mismo te pido, Señor, que cuando tú lo decidas y me digas, mira que es lo mejor de Michoacán, que comience el espectáculo, la tabla. Seguimos, compadre. A todo el que quiera saber. ¡Vamos!
Véngase, véngase, jinete. Véngase, muchacho. Toro, véngase, por favor, compadre. Pues bien, buenas noches a todos. Primeramente, agradecer a la empresa del Palá por habernos invitado. Pues para, ya saben que para pues una buena monta se ocupa un buen jinete. Todos los créditos pues son para el jinete que le peleó hasta el final. Es un toro que nos hizo el favor de pasarlo nuestro amigo Rafa Rubio, a quien pues le damos las gracias y les pido un fuerte aplauso para una gran persona. Gracias, César, quédese aquí, por favor. Pues primero que nada, gracias a Ganadero, que dio la oportunidad de trabajar bien con la escuela y con la letra interpretada. Mi respeto para todos los ganaderos. Y pues gracias a Dios le dimos pelea a este toro. Le advertimos a todo el público. Mira, toro, César Rada. Estas son las montas que recordamos a través del jaripeo, señores. Cantabria, brindale un aplauso al señor. Y ahí está con mucha dedicación. Gracias. De parte del señor ganadero, reconociendo su trabajo. Si alguien dice del público, toda esa gente maravillosa, ahí está. Para sus oídos. Equipo de hombres que saben del trabajo, que son los que cuidan los toros 24/7. Y hoy yo quiero que usted le dé gracias a esta gente levantando su mano por la invitación que le hace para estar en esta tarde aquí en esta plaza con toda esta gente. Despídase y a nombre de los jinetes, mil gracias a toda la gente. Cometemos errores y pedimos disculpas, señores. Hay muchos errores y empresa El Palmar va a seguir trabajando. Hoy estuvo su compadre, el señor Rafa Rubio, y yo quiero que si les gustó el trabajo, este señor ganadero, un hombre sencillo y humilde, usted le regala.